Zike, buenas tardes, compañeros y compañeras, Arratxaldeon guztioi. Batzar Nazional hau berriz biltzen dugu. Zazpi jabet pasadira alderdi sozialistaren kongresutik eta balantze egiteko garaia da. Eta azterketa hau gainditu dugula esan beharra dago. Jabet hauetan alderdi sozialista Euskadiko opozioaren buru bezala finkatu da gizarteak horrela nabaritzen du eta hau sozialiston eta batxar nazional honen lorpena da. Gobernu dezagertu baten aurrean geurean da ekimen politikoa. Gobernu paraliz, paralizatu baten aurrean gara Euskadi mugitzen eta aurrera eramaten ari garenak. Ideiari gabeko gobernu baten aurrean geugara proposamen egiten ditugunak. Batzuek pasadan urrian hilda gendue, geundela uste zuten gaur alderdi sozialistak euskal politikaren erritmoa esartzen ari da. Euskadin urte bat galdu egin dugu. 2000 eta amairu krisiaren aurkako borrokan galdutako urtea izan da. Baina gaur ona ekartzen dugun aurre akordioari esker egoera hau aldatu ahal izango dugu. Aurre akordio honi esker, zerbitzu publikoak mantendu ahal izango dira Euskadin. Aurre akordio honi esker, gure gazteak hezkuntza eta lan aukera gehiago izango dituzte. Aurre akordio honi esker, saltoki txikiek laguntza gehiago izango dituzte. Aurre akordio honi esker, epe luzeko langabeek beren udalerrietan lan eskaintzak izango dituzte. Aurre, akordio honi esker, trilinguismoa mantenduko da. Eta kronikoei bideratutako osasun gintza. Enpresak modernizateko laguntzan eukiko ditugu, fiskal eta zuzen eta iraunkor bat, eta egitura instituzional eraginkor bat. Luze defendatu ditugun gauzak dira hauek aurre akordio hau gure ideia eta proiektuarekin koherentea da. Horregatik gaur dokumentu hau berretzi dezazuen eskatzen dizuet. Euskadiren onuran doan akordioa delako. Proiektu sozialista indartzen duen akordioa delako. Bien, este es el Comité Nacional con el que el Partido Socialista de Euskadi inicia un nuevo curso político que se prevé Difícil y complejo, porque difícil y compleja es la situación económica, política y social en la que nos desenvolvemos. Y es en estas circunstancias difíciles cuando más se necesita un Partido Socialista fuerte, serio y capaz. Algo que creo que hemos demostrado sobradamente, tanto en el Gobierno como en la oposición. Hemos sido un partido que ha definido y mantenido claramente su proyecto de país, que ha sabido distinguir entre lo importante, lo fundamental y lo accesorio, que ha trazado líneas rojas cuando ha sido necesario hacerlo y que no ha traicionado nunca ni a su gente ni a sus principios. Lo demostramos hace algunos años cuando el PNV decidió embarcarse en su particular deriva soberanista con el plan Ibarreche como bandera. Y tuvo a los socialistas vascos enfrente con toda contundencia, porque ni estábamos ni estamos dispuestos a permitir que se rompa, que se fracture a la sociedad vasca con propuestas identitarias. Lo demostramos cuando estuvimos en el Gobierno con políticas de firmeza frente al terrorismo hasta conseguir el final de la violencia, desterrando los debates que pretendían enfrentarnos a unos vascos contra otros. U oponiéndonos a las políticas neoliberales que pretendían desmantelar todo lo que tanto sacrificio nos había costado poner en pie, impidiendo como impedimos los recortes que quisieron imponernos. Lo demostramos también hace unos meses, cuando nos negamos a hacer de comparsas de un PNV sin ideas y dijimos no a su presupuesto, porque contenía recortes inaceptables que no eran ni mucho menos lo que necesitaba la sociedad vasca. Y lo volvemos a demostrar ahora, con el preacuerdo que hoy sometemos a la ratificación de este Comité Nacional, que es coherente con todo lo que siempre hemos defendido y que recoge la esencia de las propuestas socialistas. Es decir, en todo momento hemos sido fieles a nuestra ideología, a nuestro proyecto de país, y a nuestro compromiso con la ciudadanía, pensando siempre en nuestros votantes y en el conjunto de la sociedad vasca, y sabiendo que nuestra acción política debe dirigirse siempre, en primer lugar, a dar respuestas y soluciones a los problemas y a las necesidades de aquellos que lo están pasando peor, a los jóvenes que ven peligrar su futuro, a los parados que no encuentran empleo, a los jubilados que ven peligrar suspensiones a las familias abocadas a la pobreza. Ese es nuestra o esa es nuestra razón de ser como socialistas. Y como tales nos presentamos a las elecciones no para tener cargos y ocupar el poder sin más, sino para cambiar esas cosas, para dar utilidad a la política y que la política sirva para construir un país más moderno más solidario, más sostenible y más competitivo. Ese fue el leitmotiv de nuestro gobierno. Lo recordaréis, era un, un objetivo que repetíamos una y otra vez, casi como un eslogan: un país más moderno, solidario, sostenible y competitivo. Y esa tiene que ser la guía que nos marque el camino ahora que somos oposición. Y ese acuerdo, este preacuerdo que lo tiene que ratificar. Este Comité Nacional, del que luego hablaré, vuelve a poner de manifiesto que, siguiendo esas pautas de comportamiento, el Partido Socialista sigue siendo un partido central en Euskadi. Es más, es el cauce por el que discurre la política en este país. Y de esto es, de lo que tenemos que hablar hoy. Este es el segundo Comité Nacional que celebramos después del periodo de congresos y de asambleas que cerramos a principios de año. Y sería bueno que también hiciéramos un balance del camino que hemos recorrido estos meses para ver si estamos cumpliendo nuestros objetivos o no, porque, como recordaréis, en el último Comité Nacional os presentamos el plan de trabajo que la Comisión Ejecutiva se propone llevar adelante en este mandato, un plan de trabajo que empieza por nuestra propia casa. Porque recordaréis que lo dije hace algún tiempo, tenemos que renovar también nuestro partido. Y tenemos que lograr un partido más abierto, más cercano a la gente, con las puertas abiertas para todo aquel que quiera participar con nosotros y con las puertas abiertas para salir al encuentro de los ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas y que necesitan respuestas. Tenemos y debemos de impulsar una transformación interna en nuestras prácticas y en nuestra organización para ser más transparentes, más abiertos para propiciar más la participación, es decir, ser capaces de evolucionar para tener el mejor instrumento, la mejor herramienta con la que puedan contar los progresistas de este país en su voluntad de transformación social. Y en ese camino estamos estamos trabajando para hacer de la nuestra, una organización más abierta, más dinámica, más flexible. Estamos renovando y ampliando nuestro censo de afiliados, pero también de simpatizantes para conectar cada vez con más gente que quiere colaborar con nosotros en la definición de nuestras políticas. Estamos abriéndonos a las redes sociales, practicando el Open Government en nuestro partido, habilitando en nuestra página web un espacio de transparencia y de participación con la ciudadanía. Estamos impulsando nuevas formas de militancia, como las agrupaciones asociadas, la primera de las cuales se constituirá en las próximas semanas. Hemos constituido una amplia red de grupos de apoyo que nos están ayudando en la elaboración de nuestras propuestas, ampliando y enriqueciendo el debate permanente en el que debe estar sumido siempre una organización como la nuestra, estamos trabajando en un completo plan de formación de nuestra militancia, de nuestros cargos públicos, para adaptar los recursos humanos del Partido Socialista, que son muchos, a las, a las nuevas necesidades y estrategias del siglo XXI. Es decir, estamos dando los primeros pasos que, unidos a otros que ya aprobamos en nuestro Congreso, pues no sé, las primarias para la elección de los secretarios o de las secretarias generales, otra serie de avances en nuestro modelo que van a definir un partido mucho más acorde con la realidad y con las exigencias sociales del siglo XXI en el que nos tenemos que desenvolver. Pero nuestra labor no se detiene aquí. Como sabéis, el PSOE está llevando a cabo una profunda reflexión para redefinir el proyecto político de los socialistas que va a culminar el próximo... Mes de noviembre, en la conferencia política, y como decía Carlos, el día 1 de octubre convocaremos un comité nacional también para hablar de estas cuestiones, pero sí podemos decir hoy que los socialistas vascos estamos participando activamente en ese debate, aportando nuestras ideas, nuestras propuestas para la elaboración de las diferentes ponencias y estamos utilizando para ello como una muy buena referencia la labor del Partido Socialista de Euskadi en el Gobierno, la legislatura pasada, una labor que se ha convertido en un ejemplo de políticas progresistas para el nuevo tiempo, porque hay, hay políticas para el impulso de la economía, para el sostenimiento y la modernización del Estado del bienestar, para la reforma fiscal de manera que consigamos una fiscalidad más justa y progresiva para implantar, implantar prácticas de transparencia y de gobierno abierto, para reformar la Administración y hacerla más eficiente y sostenible. Es decir, lo que hicimos y lo que propusimos es una buena referencia hoy de lo que hay que hacer las reformas necesarias para el sostenimiento del Estado del bienestar sin recortar prestaciones la necesidad de una fiscalía más justa, la inversión en sectores de oportunidad para la economía, una administración más racional que evite derroches, la transparencia como guía de la acción pública. No tenéis más que atender a, lo, a todos los debates que están ahí fuera, no tenéis más que revisar los problemas que se están detectando para ver que a cada pregunta hay una respuesta ya desarrollada por el Partido Socialista de Euskadi en sus diferentes ámbitos de responsabilidad. Somos, en nuestro discurso público y en nuestra acción diaria, un modelo para quienes creen que es posible otra salida de la crisis, para que, quienes quieren una alternativa a la deriva neoliberal que pretende acabar con todo espacio de encuentro público. Y es que la crisis económica, además de un drama para miles de ciudadanos y ciudadanas, está suponiendo el cuestionamiento del modelo de sociedad que habíamos construido en el último medio siglo. Estamos en una permanente sacudida en la que todo parece desmoronarse. También el ideario socialdemócrata que hoy algunos tratan de dibujar como una reliquia de museo, desprovista de toda pretensión transformadora. Bueno, pues toca demostrar que no. Toca demostrar que en un escenario de privatizaciones y de recortes permanentes, en una situación de abandono del ciudadano y de la ciudadana por parte del colectivo, hay que reclamar un espacio con derechos y con deberes compartidos, como, no como una reivindicación anticuada, sino como una demanda ya casi revolucionaria. Y eso es lo que estamos haciendo, ser una alternativa clara a las imposiciones de la derecha. Somos el Partido Socialista de Euskadi la demostración de que por mucho que algunos nos lo quieran hacer creer, las ideologías no han muerto y que es más necesario que nunca un proyecto que desde la izquierda se enfrente a los recortes de nuestros derechos, al desmantelamiento de nuestros servicios, al retroceso en nuestro modelo social. Y repito, eso es lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Y por eso podemos decir que si bien el Partido Socialista no ha sido en Euskadi el partido más votado, sí somos el partido más necesario en Euskadi hoy. Si pensarlo bien, sin nosotros enseguida se habrían puesto de acuerdo para aplicar recortes y copagos. Sin nosotros enseguida se habrían habrían impuesto más sacrificios para los de siempre, mientras que otros habrían escapado del reparto justo de los esfuerzos y de las cargas. Ya nos lo había anunciado claramente el Lendakari. En esa dirección fueran sus primeros pasos, sus primeras medidas, y además con el aplauso del partido popular. Ya, Pero en menos de un año hemos conseguido ser no solo el partido que lidera a la oposición. No solo el partido que presenta alternativas, sino el partido que define las políticas en Euskadi. Algunos nos quisieron dar por muertos en octubre y hoy somos los que marcamos el ritmo de la política vasca. Somos los que impulsamos las iniciativas que responden a los problemas de la ciudadanía. Y esto no es que lo diga yo porque es lo que me toca. Soy el secretario general. ¿Qué voy a decir? No, no. Esto es lo que demuestra la realidad. Y lo voy a explicar con hechos, porque me parece muy importante. Veréis, yo siempre he dicho que una oposición seria, rigurosa, responsable, se tiene que asentar sobre tres ambito, ámbitos: el control y la crítica del gobierno, es el más evidente, algunos solo utilizan este, el PNV es lo único que hizo la legislatura anterior el proponer alternativas a todo lo que esté encima de la mesa y el definir espacios de colaboración de entendimiento en aquellos asuntos del suficiente interés social como para necesitar de acuerdos que busquen el bien común bueno por pues los socialistas vascos en los tres en los tres hemos sido referencia el PNV pasó de bloquear cualquier posibilidad de entendimiento para llevar a la práctica las políticas que necesitaba este país, solo porque su objetivo era desgastar al gobierno socialista sin importarle lo que sucediera, lo que le pasara a la sociedad vasca, pasó de bloquear cualquier posibilidad de acuerdo a intentar imponer desde el gobierno a todos los demás sus planteamientos, del bloqueo a la imposición de un gobierno en minoría, diciéndonos además que no había alternativa. Bueno, pues ahí fuimos muy firmes, duros, en la crítica y en la oposición a todas las medidas que pretendió imponernos. Copagos, recortes en los servicios, paralización de inversiones en infraestructuras, sacrificios y más sacrificios, como decía. En cari que se plasmaron en un presupuesto que recortaba más de 1.200 millones del gasto público. Y dijimos que no, que por supuesto que había alternativa, que era la que defendíamos los socialistas. Y nos mantuvimos firmes en nuestra posición. Y algunos pensaban, incluso algunos de los que estáis aquí en este Comité Nacional, pensabais que al final, que a última hora íbamos a ceder y que íbamos, diríais como siempre, a salvar al PNV. Bueno, pues demostramos que el Partido Socialista hoy no está dispuesto a practicar adhesiones ciegas a nada ni a nadie, que solo nos movemos en interés de la sociedad vasca y el resto de las fuerzas políticas se sumaron a nuestra posición, incluido el Partido Popular, que había anunciado su disposición a permitir esos presupuestos, pues el Partido Popular también acabó presentando una enmienda a la totalidad. Lideramos la oposición y tuvieron que retirar los presupuestos. Y ahí empezaron a reconocer su error. Ahí empezaron a abandonar la arrogancia con la que funcionaban para entender que no nos podían imponer nada, que los tiempos de gobernar Euskadi como si fuera un solar nacionalista se habían terminado. Pero no solo hemos dicho que no, hemos demostrado que había alternativa cuando ellos decían que no existía. Creo que basta con echar un vistazo a nuestra actividad parlamentaria, a la actividad del Parlamento para constatar esa realidad. Veréis, en un año en el que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante ni una sola ley, la de presupuestos la retiraron y además nos ha anunciado que no tienen intención en este año de proponer ninguna, bueno, pues en este periodo, en estos seis meses, los 16 representantes socialistas hemos protagonizado el arranque más intenso de una legislatura en Euskadi. En menos de seis meses de actividad parlamentaria hemos presentado cerca de 1.600 iniciativas, 92 proposiciones no de ley con nuestra firma, cuatro proyectos de ley. Y a petición de los socialistas se han celebrado dos plenos monográficos en el Parlamento, nada menos. Que sobre fiscalidad y sobre crecimiento económico. Bueno, eso es llevar al Parlamento la realidad de la calle, eso es ser útil y responder al mandato de la ciudadanía, porque hemos llevado propuestas y respuestas en todos los ámbitos, para todas las circunstancias y sobre todos los asuntos que interesan a la gente de este país, demostrando, como decía, que por supuesto que hay alternativas. Y nos podíamos haber quedado en eso es más. Teníamos muchos motivos para habernos quedado en eso. Teníamos muchos motivos para querer, querer practicar una política de revancha por todo lo que tuvimos que soportar en la anterior legislatura, no solo bloqueos, no solo impedimentos y una política de tierra quemada, también insultos y descalificaciones en un listado lleno de agrobios. Pero aunque algunos el cuerpo les pedía guerra, nuestra obligación es poner los intereses de la ciudadanía por delante de nuestras tripas. Y es lo que hemos hecho. Euskadi y la sociedad vasca no está para la política pequeña de la revancha. Eso no nos lo perdonaría nadie. Porque la situación de Euskadi no es buena. Al revés, es mala. Los principales problemas de Euskadi, lejos de ir solucionándose, se han, se han ido agravando. La crisis está golpeando muy duramente a las empresas y a las familias vascas. Y a los más de 170.000 parados de Euskadi, a los más de 25.000 trabajadores y trabajadoras afectados por un ERE, se han unido otras noticias que nos tienen que llenar de preocupación. Primero, los datos del paro nos dicen que en Euskadi el desempleo sigue creciendo por encima de la media del resto de España, que incluso lo reduce. Y la conclusión es que llevamos meses en los que Euskadi arroja los peores resultados de desempleo de todas las comunidades. Y la afiliación a la seguridad social decrece de manera preocupante. Otro dato. Después de años recogiendo cifras históricas y en un año que ha sido récord en toda España, este verano el turismo, un sector de enorme impacto en nuestra economía, ha descendido en Euskadi mientras que crecía en todas las demás comunidades. Es que el gobierno de Urcuyo quería romper a toda costa con la estrategia del gobierno socialista. El gobierno de Urcuyo quería romper. A toda costa con la marca España. España, la primera potencia mundial turística. Y así nos ha ido. Los peores datos de todos. El consumo minorista, donde más ha caído de toda España, ha sido en Euskadi. Nuestro índice de producción industrial sigue en caída libre. Los recursos. Para las ayudas de emergencia social, tras un cambio también nefasto sobre lo que hizo el anterior gobierno, se han agotado y el gobierno dice que no va a destinar más dinero para resolver estas situaciones de extrema necesidad. Se ha llevado al limbo el centro de espalación de neutrones y, por lo tanto, una de nuestras apuestas científicas más importantes. La negociación colectiva sigue en grave riesgo. Y el Gobierno es incapaz de poner en marcha la mesa de diálogo social para resolver circunstancias como esta, porque dice, y esto es textual, que eso del diálogo social no va mucho con ellos, que, que no forma parte de su práctica política. ¿Eh? Lo suyo no es el diálogo, es la imposición. Pero esta es la situación en la que se mueve la realidad económica y social vasca hoy. Y ante esto, el Gobierno está como, como a la espera sin adoptar decisiones que pongan freno a nuestro declive, o incluso adoptando algunas, como he puesto el ejemplo de las AES o, o del turismo, que agudizan nuestro declive. Llevamos un año perdido, un año en el que se ha puesto de manifiesto la incapacidad del Gobierno para dar respuesta y para sacar adelante políticas que resuelvan los problemas de la ciudadanía. Y aunque sabemos que en buena parte también está influenciada por la coyuntura española y europea, no podemos dejar de denunciar la parálisis y la inacción de un Gobierno vasco que, pasados nueve meses desde su constitución, sigue sin presentar proyectos, sigue sin dar muestras de liderazgo necesario para afrontar la crisis, para incentivar la economía productiva, para generar empleo. No es de recibo. Que el primer consejo de gobierno, después de las vacaciones y tras un mes prácticamente desaparecidos, lo único que nos haya ofrecido el lendacari haya sido apelaciones genéricas a arrimar el hombro y deseos buenistas de una pronta recuperación. No, que su labor no terminó el día que cogió la maquilla en Guernica, que es ahora cuando la sociedad vasca más requiere del liderazgo y de la iniciativa del gobierno y deben de dar alguna muestra de aspirar a liderar este país y todavía no lo hemos visto. Bueno, esto es así. Y por lo tanto es en esta situación, en estas circunstancias económicas, políticas, sociales, cuando los socialistas vascos hemos dicho, ante su falta de iniciativa, aquí está la nuestra. Si usted no tiene ideas, aquí están las nuestras. Si usted no sabe cómo hacerlo, nosotros sí. Y hemos negociado. Y hemos acordado sobre esas bases. Y hoy traemos a ratificar aquí un acuerdo en el que se ve nítidamente y de arriba abajo la impronta socialista. Fijaros en la portada. ¿Qué dice? Dice acuerdo para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva. ¿Os suena? Os pues suena, ¿verdad? Lo decía antes. Fue la frase del, la, fue la base del discurso y de la acción del Gobierno socialista durante los últimos cuatro años. Bueno, pues hoy es la que preside el documento con el contenido más importante de todo lo que llevamos de legislatura. Porque sus contenidos también os sonarán, porque son los cuatro ejes sobre los que, o, o que los socialistas definimos como imprescindibles en el Gobierno y que hemos mantenido en la oposición y que ellos se negaron siquiera a discutir. Y hoy han tenido que asumir que teníamos razón, que ese es el único camino posible. Y por eso este es un acuerdo que en primer lugar recoge un plan para la reactivación económica y el empleo. Y un plan con medidas concretas, con propuestas concretas de contratación directa de parados de larga duración, de jóvenes sin experiencia en colaboración con los ayuntamientos. Propuestas concretas para ahora sí avalar a las empresas que necesitan financiación, para poner en marcha eh, planes y recursos para apoyar a los emprendedores, para impulsar el I. Más de más I. Inversiones, por cierto, también recoge y las veréis en infraestructuras estratégicas. Esas que el PNV al llegar al gobierno paralizó. Ahí está. La línea tras del metro, el metro de Donostialdea, el hospital universitario de Álava, el Deibar, la variante ferroviaria de Hermoa, Biocruces. Todo eso que formaba parte de nuestro diseño y de nuestro impulso al país forma parte hoy de este acuerdo y se llevará a la práctica. Por lo tanto, es un avance sustancial sobre lo que pretendió este Gobierno en sus orígenes. Es un plan dotado de 6.290 millones de euros al que se destina al menos el 50% de lo que se recaude de la reforma fiscal y de la lucha contra el fraude. Bueno, pero hay mucho más. Porque en otro de los grandes ejes hemos pasado de un Gobierno que iba a recortar parte importante de nuestro estado del bienestar cuando presentó un presupuesto de recortes a un acuerdo que recoge textualmente la garantía de que se va a destinar la misma financiación, los mismos recursos que aparecen en el presupuesto prorrogado, es decir, el anterior, el que no tenía recortes, para el sostenimiento y el funcionamiento de los servicios en educación, en sanidad. Y en políticas sociales, que recoge y garantiza el mantenimiento de las grandes reformas que impulsamos los socialistas desde el gobierno. Textualmente, el trilingüismo, la escuela 2.0, la formación profesional, la estrategia de crónicos, el desarrollo en las inversiones en atención primaria, hospitalaria, en investigación, en innovación. Es decir, un cambio radical. En las pretensiones del Gobierno y absolutamente en línea con las propuestas socialistas. Lo mismo que en otro de los ejes, la reforma de la Administración, la modernización del país, la revisión del entramado institucional. Este acuerdo recoge un compromiso para que, por fin, después de acumular 30 años de retraso, tengamos una ley municipal antes de finalizar 2014. Y abrir también por fin el debate y la reforma de la Ley de Territorios Históricos para que su modificación esté aprobada antes de finalizar 2015. Además de reducir todo ese entramado empresarial que a veces es un listado innumerable de chiringuitos para conseguir avanzar en el objetivo de tener una sola empresa por cada ámbito de actuación pública. Es decir, todo esto supone otro cambio sustancial en la posición del PNV, que hasta ahora había impedido que tuviéramos ley municipal, que no quería ni oír hablar de la reforma y la modificación de la LTH. Bueno, pues todo esto también lo hemos conseguido los socialistas con nuestra iniciativa, con nuestra apuesta y con nuestra propuesta. Y cómo no, seguro que también nos sonará y mucho la reforma fiscal. Cuánto tiempo? defendiéndola en solitaria, cuánto hemos tenido que oír y soportar sobre esa vaca que no daba más leche, sobre ese confesionario cerrado y sagrado. Bueno, pues hoy está ahí. En ese acuerdo que tenéis en las manos. Y aparece y aparece en ese acuerdo que será el parlamento por primera vez en la historia de nuestro país el que debatirá y acordará las líneas básicas de la fiscalidad para garantizar una auténtica igualdad de la ciudadanía. ¿Quién se oponía a esto? ¿Y quién lo defendía? Bueno, pues ahí está en el acuerdo. Y está también la famosa interconexión informática para mejorar la lucha contra el fraude. Ayer era imposible. Bueno, hoy lo hemos conseguido. Y además aparece una reforma razonable y justa. En absoluto, como quieren hacernos creer algunos, se trata de una subida generalizada de impuestos. A eso nos hemos opuesto los socialistas. Lo que buscamos con esta reforma es lo que siempre hemos defendido: que pague todo el mundo lo que le corresponde, que pague más quien más tiene, que sea una fiscalidad suficiente y que esté armonizada dentro de Euskadi. Y he visto que alguno parece que quiere alarmar. Con esta reforma fiscal, pero yo estoy muy tranquilo con ella. No va a afectar a los trabajadores y a las trabajadoras ni a las clases medias. ¿Que va a afectar a los planes de pensiones? Sí, pero solo para aquellos que destinan más de 8.000 euros al plan de pensiones en el convenio o 5.000 en el particular. ¿Cuántos de vosotros podéis poner en vuestros planes de pensiones si los tenéis? Más de 5.000 mil euros. ¿De quién estamos hablando entonces? ¿Que va a afectar a la transmisión de herencias? Sí, pero el uno y medio por ciento, aquellas de más de 400.000 mil euros por heredero. Si hay tres herederos, un millón ¿De quién estamos hablando? ¿Que a las empresas van a tributar más? No van a tener que tributar de sus beneficios lo justo y lo razonable. Si reinviertes y generas empleo, menos. Es lógico, ¿no? Por lo tanto, estoy muy tranquilo con esta reforma. Sé perfectamente a quién afecta. Es decir, seguramente no es la reforma completa que hubiéramos hecho los socialistas, pero es un. Gran paso en la buena dirección. En definitiva, creo que hemos alcanzado un acuerdo muy importante para el país y para la sociedad vasca. Un acuerdo que permite garantizar las políticas progresistas en Euskadi. Después de un año perdido por la inacción del Gobierno, ahora se empiezan a mover las cosas. Casi podríamos decir que ahora es cuando empieza de verdad la legislatura porque ahora empieza a haber política en este país, gracias a los socialistas, hemos demostrado que el Partido Socialista sí sabe cómo hacerlo. Euskadi lo decía antes Euskadi y la ciudadanía vasca tiene problemas serios, tiene problemas que hay que resolver desde la política eficaz. Es lo que nos pide la gente y es sobre todo lo que esperan los miles de personas que están desempleados, los pequeños comerciantes que no saben cómo van a aguantar un día más los jóvenes que a este paso se van a quedar de verdad sin futuro, los empresarios que quieren seguir apostando por crear riqueza en este país. Bueno, os acordaréis que os dije a vosotros y a toda la ciudadanía, el propio día de las elecciones, que el Partido Socialista iba a hacer una oposición útil. Y dije a nuestros votantes, a esas 212.809 personas que confiaron y que confían en nosotros. Que su voto iba a servir, que su voto iba a definir las políticas en Euskadi. Bueno, pues no estamos gobernando desde la oposición, esto se lo dejamos a otros, pero estamos marcando la política en Euskadi. Y quiero dejar bien claro: este no es un acuerdo para salvar de su soledad al lendacario Urcuyo o al PNV, ni para dar un cheque en blanco al gobierno. Este es un acuerdo. En todo caso, para salvar los servicios públicos de este país sin recortes. Esto es un acuerdo para ayudar a salir de la crisis a Euskadi, para poner en marcha políticas que generen empleo. Y no es un acuerdo de legislatura, no es un acuerdo que nos ata las manos para el futuro. El Partido Socialista seguirá siendo oposición. Una oposición que consigue cosas para la sociedad. Y este es un acuerdo con alma socialista. Y primero tiene un enorme valor político. Veréis, cuando las noticias que nos asaltan permanentemente son sobre bárcenas, sobre los seres, sobre el descrédito de las instituciones, sobre la incapacidad de la política o de los gobiernos para dar respuestas, el que seamos capaces precisamente de dar utilidad a la política para la ciudadanía. El que seamos capaces de ponernos de acuerdo para marcar rumbos y objetivos claros, acordes con las necesidades y con las demandas de la sociedad, es una gran noticia que tiene un valor político enorme en sí mismo. Tiene también un gran valor como partido. El valor de la coherencia. El valor de haber sido capaces de demostrar que teníamos razón y que la alternativa a lo que está pasando son las políticas que defiende el Partido Socialista de Euskadi. Debiéramos estar orgullosos de haber conseguido plasmar todo eso en ese documento. Pero sobre todo, el acuerdo tiene un valor social. Social. Porque gracias a este acuerdo los servicios públicos de Euskadi están más y mejor garantizados que ayer. Gracias a este acuerdo, los jóvenes van a tener más oportunidades de formación y de encontrar un primer empleo. Gracias a este acuerdo, los pequeños comercios vascos, que están viviendo casi una lenta agonía, van a recibir ayudas de las instituciones públicas. Gracias a este acuerdo, los parados de larga duración van a tener ofertas de empleo de su municipio. Gracias a este acuerdo, mantenemos una educación trilingüe de calidad. Y una sanidad que se va a orientar, como nosotros empezamos a hacer, a la atención de los crónicos, que es la mayor demanda de hoy en día. Gracias a este acuerdo se van a poder crear nuevas empresas de emprendedores y se van a poder modernizar las que ya tenemos. Gracias a este acuerdo vamos a tener una fiscalidad más justa, más suficiente, y vamos a tener un entramado institucional más moderno y más eficaz en Euskadi. Esto es lo que hemos defendido siempre. Y nos decían no se puede. Bueno, pues se podía. Se podía. Y hoy está en este acuerdo. Y se ha podido porque el Partido Socialista de Euskadi no ha cedido en sus pretensiones. Ha defendido con firmeza su proyecto. Así que, compañeros y compañeras que formáis parte de este Comité Nacional, el mayor, el máximo órgano de nuestro partido. Hay momentos en los que hay que analizar las ventajas y los inconvenientes de las políticas que se llevan a cabo. Y este es uno de ellos. Yo os pido que no os cieguen, que no nos cieguen los agravios del pasado, que los hay y muchos. Os pido que penséis en la gente. Y que, pensando en la gente, apoyéis este acuerdo con la seguridad de que es coherente con nuestro ideario, con nuestro programa electoral, con nuestra acción de gobierno, con nuestra voluntad de oposición, con nuestros principios. Y os pido, además, que lo defendáis con orgullo, porque, una vez más, los socialistas vascos hemos demostrado que sabemos estar a la altura de las circunstancias y que así vamos a seguir, al servicio de nuestros electores. y al servicio de la sociedad vasca como nos corresponde. Moitas gracias.